Phrasal verbs, part 3. Los verbos frasales, phrasal verbs, son verbos muy comunes y muy utilizados en el inglés. Son verbos que se componen de dos o más palabras. Pueden llegar a ser un poco confusos, porque a veces si los traduces de manera literal, palabra por palabra, no tendrían ningún significado. Y también porque esos verbos pueden significar varias cosas siendo el mismo verbo dependiendo del contexto. Por ejemplo, vamos a hablar del verbo take off. I am going to take off my sweater. Me voy a quitar el suéter. También podríamos decir the airplane is going to take off at 5 p.m. El avión despegará a las 5 de la tarde. Como ves, estamos usando el mismo verbo con dos significados completamente diferentes dependiendo del contexto. De eso se va a tratar nuestra lección de hoy. Go on. Continue. Continuar. Go on talking. Go on. Number 2. Happen. Suceder. What is going on here? Go out. Attend social events. Salir a eventos sociales. Let's go out to a disco. Go up. Increase. Subir. Incrementar. Gas prices may go up. Grow up. Become an adult. Crecer. Kids grow up fast these times. Hang up. Finish a phone call. Colgar una llamada. If he doesn't answer, hang up. Hold on. Wait. Esperar. Hold on. I will see if she's here. Hurry up. Do something faster. Apurarse. Hurry up. We are late. Keep on. Continue. Continuar. Seguir. Keep on the good work. Look after. Take care. Cuidar. Parents look after their kids. Look for. Search. Buscar. We need to look for a hotel. Look forward to. Have expectation. Tener expectativa en algo. ¿Qué sucederá? I know you look forward to have kids. Amigos, este es el final de la parte 3. Asegúrense de darle clic en la parte superior derecha de la pantalla para continuar al próximo video. Hasta pronto.